Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy llegamos al día solemne de la Divina Misericordia, esa misericordia que el Señor ha derramado sobre todos nosotros y sigue derramando. Hoy, en el noveno día, a la novena de la Divina Misericordia. Estamos todos dispuestos ya, ustedes allí en casa, desde donde nos escuchan, y nosotros desde aquí, para decirle al Señor que sea Él el que, a través de ese gran océano de la misericordia, nos derrame todo su amor, toda su ternura, toda su compasión. Esta es la característica propia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia, su compasión. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos una vez más. Hoy finalizando ya el noveno día a la novena de la Divina Misericordia. Feliz y bendecido domingo. Hoy estaremos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Le acompañaremos hoy esta servidora Jacqueline Sierra y Doris Vivas. Bienvenidos ustedes hoy una vez más a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Un saludo fraterno hoy en el segundo domingo de Pascua y el día solemne de la Divina Misericordia. Nos disponemos con mucho amor, con todo y cada una de nuestras peticiones y necesidades para finalizar lo que es la novena de la Divina Misericordia. Vamos a leer una breve historia de lo que es de la Beata Sor Faustina con lo que es la Divina Misericordia, desde que fue ya impuesta por la Iglesia Católica para el segundo domingo de Pascua celebrar, valga la redundancia, la Divina Misericordia. El testimonio de vida y la misión de la Beata Faustina nos indican cómo debe realizarse la misión de proclamar e introducir en la vida el misterio de la misericordia y la gran oración, que es un grito a la misericordia de Dios, propuesta por el Santo Padre a toda la Iglesia. Sor Faustina Kowalska nació en el año 1905 en Głock, cerca de Lodz, en Polonia Central, en una pobre familia campesina, y fue la tercera de 10 hermanos. Desde la más tierna edad se distinguió por la predilección hacia la oración, la laboriosidad, la obediencia y por una gran sensibilidad hacia la pobreza humana. Frecuentó la escuela solo 3 años y, cumplido los 16 años, dejó la casa paterna para trabajar como empleada doméstica en casas de familias acomodadas. A los 20 años entró en la Congregación de las Hermanas de la Santísima Virgen María de la Misericordia, donde vivió los últimos 13 años de su vida con el nombre de María Faustina. Estuvo en diversas casas, sobre todo en Cracovia, Płock y Vilnius, desempeñando tareas de cocinera, jardinera y portera. Exteriormente, la vida de Sor Faustina fue normal y pudo parecer monótona y gris, pero en realidad fue extraordinariamente rica, gracias a una intensa vida interior llena de experiencias místicas. Desde niña, Sor Faustina había deseado ser una gran santa y a eso tendía con todas sus fuerzas. Siempre estaba dispuesta a colaborar con Jesucristo para la salvación de las almas, hasta el punto de ofrecer su propia vida por los pecadores. Los años de su vida religiosa estuvieron marcados por el sufrimiento y al mismo tiempo por gracias místicas. El Señor le concedió dones extraordinarios, visiones, apariciones, estigmas ocultos, participación en la pasión de Cristo, unión mística, y le hizo conocer el misterio de su misericordia. A esta religiosa polaca, sencilla y sin instrucción, pero fuerte, humilde y caracterizada por una ilimitada confianza en Dios, el Señor le dirigió palabras sorprendentes. En el Antiguo Testamento le enviaba a mi pueblo los profetas con truenos. Hoy te envío a toda la humanidad con mi misericordia.
No quiero castigar a la humanidad sufriente, pero deseo sanarla y estrecharla sobre mi corazón misericordioso. La misión de la Beata Faustina consiste en recordar la verdad de fe revelada en la Sagrada Escritura sobre el amor misericordioso de Dios para cada hombre, aún para el más grande pecador. Promover un gran movimiento de devotos y apóstoles de la Divina Misericordia que deberían llevar hacia la renovación religiosa en el espíritu de dicho culto, es decir, en el espíritu evangélico de la confianza en Dios y en la caridad y misericordia hacia los hombres. Sor Faustina, destrozada por la tuberculosis y por numerosos sufrimientos aceptados como sacrificio voluntario por los pecadores, murió en concepto de santidad en Cracovia el 5 de octubre de 1938 a la edad de solo 33 años. El segundo domingo de Pascua, domingo el 18 de abril, el Santo Padre Juan Pablo II la beatificó en la Plaza San Pedro de Roma. Bueno, queridos oyentes, esto es una breve historia, una breve reseña de lo que es la Beata Sor Faustina y una de las, de todas esas cosas hermosas que el Señor le regaló para que ella pudiese ser, pues, la elegida por el Señor para darnos a conocer la divina misericordia. Vamos a disponernos con todo el amor del mundo hoy, que es la solemnidad, hoy que es el día que celebramos la misericordia del Señor, ese amor grande que el Señor nos regala. Recuerden que la misericordia es lo que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar aún más en Él y podamos colocar todas nuestras intenciones en la misericordia del Señor. Vamos a introducirnos en ese océano de la misericordia, en ese océano, y continuamos en esa fe grande y maravillosa. Y que el Señor, como decía anoche el Padre Gustavo, vamos a pedirle al Señor que nos aumente nuestra fe. Es realmente que nosotros podamos confiar plenamente en el Señor. Es por esto que el Señor Jesús desea que en el día de la fiesta de la Divina Misericordia sea bendecida y venerada en público la imagen de Cristo misericordioso y que los sacerdotes hablen de la inmensa e insondable misericordia de Dios. Los fieles, para poder alcanzar los grandes dones que Jesús desea ofrecer a cada hombre y a toda la humanidad, tienen que estar en gracia, es decir, previa confesión hecha en los días que preceden la fiesta. Cumplir las condiciones exigidas en el culto de la Divina Misericordia, confianza en Dios y actos de caridad hacia el prójimo, y acercarse ese día a la Santa Comunión. Siempre es importante el sacramento de la reconciliación, ¿sí? Que nosotros estemos preparados. Recuerde que hay indulgencia plenaria cuando hoy, por ejemplo, como es un día solemne, que nos confesemos y luego vayamos a recibir la Santa Eucaristía. Dice así: cuando te acerques a la Santa Confesión, decía Jesús a la Beata Faustina, a esta fuente de mi misericordia, siempre bajan sobre tu alma la sangre y el agua que brotaron de mi corazón y ennoblecen tu alma. Cada vez que te confieses, sumérgete toda en mi misericordia, con gran confianza, para que pueda derramar sobre tu alma la abundancia de mis gracias. Cuando vas a confesarte, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario. Solo me oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en el alma. Allí la miseria del alma se encuentra con el Dios de la misericordia. Di a las almas de esta fuente de la misericordia, pueden alcanzar las gracias exclusivamente con el recipiente de la confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no tendrá límites. Los torrentes de mi gracia inundan a las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en la indigencia y en la miseria porque mi gracia se aleja de ellos y se dirige a las almas humildes. Di a las almas que es
en el Tribunal de la Misericordia, donde deben buscar consuelo. Allí se realizan los mayores milagros que se repiten continuamente. Para alcanzar este milagro no es necesario hacer peregrinaciones a tierras lejanas, ni celebrar algún rito externo, sino que basta ponerse con fe a los pies de un representante mío y confesarles la propia miseria, en este caso es el sacerdote. Y el milagro de la Divina Misericordia se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuese como un cadáver descomponiéndose y humanamente no existiera alguna posibilidad de resurrección y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. Un milagro de la Divina Misericordia resucitará a esta alma en toda su plenitud. ¿Cuán felices son los que no aprovechan de este milagro de la Divina Misericordia? Lo pedirán en vano, pero será demasiado tarde. Las gracias prometidas por Jesucristo para la fiesta de la misericordia pueden alcanzarse participando en la Santa Misa y recibiendo la Santa Comunión, a la cual se vincula la promesa de la remisión de todos los pecados. Deseo unirme a las almas de los hombres, confiaba Jesús a la Beata Faustina. Mi delicia es unirme a las almas. Cuando en la Santa Comunión llego a un corazón humano, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas a las almas. Pero las almas ni siquiera me prestan atención. Me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Oh, qué triste es para mí que las almas no reconozcan el amor. Cuánto me duele que las almas se unan tan poco a mí en la Santa Comunión. Espero a las almas y ellas me son indiferentes. Las amo con toda ternura y sinceridad, y ellas desconfían de mí. Quiero colmarlas de gracia, pero ellas no quieren recibirla. Tratan conmigo como una cosa inerte, y sin embargo tengo un corazón lleno de amor y misericordia. Bueno, entonces nos disponemos ahora sí a hacer el noveno día de la Divina Misericordia. En el Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón. Mi alma en el huerto de los olivos experimentó la más intensa repugnancia a causa de las almas tibias. Ellas me hicieron decir: Padre, aleja de mí este cáliz, si es tu voluntad. Para ellas, recurrir a mi misericordia constituye la última tabla de salvación. Misericordiosísimo Jesús, que eres la piedad misma, introduzco en la morada de tu piadosísimo corazón a las almas tibias. Tu amor puro pueda avivarlas del hielo, ya que se asemejan a cadáveres y suscitan en ti tanta repugnancia. Oh, piadosísimo Jesús, ejercita la omnipotencia de tu misericordia y atráelas al ardor mismo de tu amor y concédeles el amor santo, ya que tú todo lo puedes. El fuego y el hielo no pueden estar unidos, porque o se apaga el fuego o se derrite el hielo. Pero tu misericordia, oh Dios, puede socorrer miserias aún mayores. Padre eterno, mira con ojos de misericordia a las almas tibias encerradas en el piadosísimo corazón de Jesús. Padre de la misericordia, te suplico por la amargura de la pasión de tu Hijo y por las 3 horas de su agonía en la cruz, haz que también ellas alaben el abismo de tu misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Falleciste, Jesús, pero el manantial de la vida brotó para las almas y se abrió el océano de tu infinita misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia de Dios, envuelve el mundo entero y viértete sobre nosotros. Amén. Bueno, colocamos nuestras intenciones y las intenciones de cada una de las personas que nos han seguido durante todos estos 9 días y también por aquellas que no han podido sintonizarnos, por todos los enfermos, por los que no están en cuidados intensivos, por la salud mundial, por el fin de la pandemia, por todos los enfermos del COVID-19 y otras enfermedades, por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas, por todas las benditas almas del purgatorio, por las más olvidadas y por las que están partiendo en este momento al encuentro del Señor, por la paz de nuestro país Venezuela y del mundo entero, por la defensa de la familia y la vida no al aborto y a la eutanasia, por Radio Natividad, por quienes laboramos, por quienes la crearon, para que el Señor los inunde en el océano de su misericordia e ilumine en sus nuevos proyectos, por sus trabajadores y por los servidores, para que el Señor nos dé la perseverancia de continuar día tras día sirviéndole a Él. Gracias, Señor. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús,
como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros, Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Saludamos a la Santísima Virgen con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, queremos a través de estas letanías a la Divina Misericordia que nos sumerjas en ese océano de esa gran misericordia y que nos liberes, que nos sanes, que nos salves de todo lo que estemos padeciendo. Amén. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confiamos. Misericordia divina, insondable amor del Santificador, en ti confiamos. Misericordia divina, misterio de incomprensible de la Santa Trinidad, en ti confiamos. Misericordia divina, expresión del máximo poder de Dios, en ti confiamos. Misericordia divina, en la creación de los espíritus celestiales, en ti confiamos. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confiamos. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confiamos. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confiamos. Misericordia divina, que nos protege de los castigos merecidos, en ti confiamos. Misericordia divina, que nos rescata de la miseria del pecado, en ti confiamos. Misericordia divina, que emana de las llagas de Cristo, en ti confiamos. Misericordia divina, que brota del sacratísimo corazón de Jesús, en ti confiamos. Misericordia divina, que nos das a la Santísima Virgen María como Madre de la Misericordia, en ti confiamos. Misericordia divina, en la revelación de los misterios de Dios, en ti confiamos. Misericordia divina, en la institución de la Iglesia Universal, en ti confiamos. Misericordia divina, en la institución de los santos sacramentos, en ti confiamos. Misericordia divina, ante todo en el sacramento del bautismo y la penitencia, en ti confiamos. Misericordia divina, en el sacramento del altar y el sacerdocio, en ti confiamos. Misericordia divina, en llamarnos a la santa fe, en ti confiamos. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores, en ti confiamos. Misericordia divina, en la santificación de los justos, en ti confiamos. Misericordia divina, en el perfeccionamiento de los piadosos, en ti confiamos. Misericordia divina, fuente para los enfermos y los que sufren, en ti confiamos. Misericordia divina, consuelo para los corazones angustiados, en ti confiamos. Misericordia divina, esperanza de las almas desesperadas, en ti confiamos. Misericordia divina, que acompaña a todos siempre y en todas partes, en ti confiamos. Misericordia divina, que nos adelanta con gracia, en ti confiamos. Misericordia divina, paz de los agonizantes, en ti confiamos. Misericordia divina, gozo celestial de las almas salvadas, en ti confiamos. Misericordia divina, frescor y alivio para las almas del purgatorio, en ti confiamos. Misericordia divina, corona de todos los santos, en ti confiamos. Misericordia divina, inagotable fuente de milagros, en ti confiamos. Cordero de Dios, que has mostrado la mayor misericordia en la redención del mundo en la cruz, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que te ofreces misericordiosamente por nosotros en cada santa misa, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que por la insondable misericordia quitas nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Dios eterno, cuya misericordia es infinita y en quien los tesoros de la compasión son inagotables, míranos bondadosamente y auméntanos tu misericordia, en fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos,
sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Bueno, hemos concluido, Doris. Vamos a... ¿Qué tenemos por allí? Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad, desde el abismo de tu miseria, grita a tu misericordia, a tu compasión, oh Dios, y clama con la voz potente de su propia miseria. Oh Dios benigno, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible, tú conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que con nuestras fuerzas no somos capaces de llegar hasta ti. Te suplicamos, anticípanos tu gracia y multiplica sin cesar tu misericordia en nosotros para que podamos cumplir fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestra vida y en la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las acechanzas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza como hijos tuyos esperemos la última venida y en el día que solo tú conoces. Y a pesar de toda nuestra miseria, esperamos alcanzar todo lo que Jesús nos ha prometido, pues Él es nuestra confianza. Mediante su corazón misericordioso, como por una prueba abierta, entraremos en el cielo. Amén. Amén. Bueno, hemos culminado los 9 días, valga la redundancia, a la novena de la Divina Misericordia. Muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos en esta novena de estos 9 días. A continuación viene la Santa Eucaristía. Es importante en el momento que ya vayamos a la comunión, también ustedes espiritualmente, si no han podido asistir a los templos a la Santa Eucaristía, pues la reciban espiritualmente. Y sigamos confiando en el Señor, sigamos confiando y sumergiéndonos en el océano de la Divina Misericordia. Amén. Amén. Feliz y bendecido domingo en honor a esa gran misericordia del Señor, que ese gran océano de la misericordia del Señor nos envuelva a todos. Amén. Hoy estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz y santo domingo. Y a continuación, la Santa Eucaristía. No se retiren.